Did you like our Mexican audience, the questions and everything? Yeah, it's a very good audience. They have a lot of very intelligent questions. They're very hungry for knowledge. I find out, you know, how we're going to control them. And I was very happy to, you know, to share my knowledge and my experience with them, and hopefully to help them in their life. Okay, we are about to start the conference. How do you feel about it, and what do you expect to see? I think we'll see some very good quality competitors on stage. I think the crowd is going to be awesome. They're very responsive, very energetic. So I expect to be an awesome, responsive crowd. And, you know, they should support all these men and women on stage because they've all worked very hard to get up there. Okay, well, thank you for being here. Thank you. Los que hacen posible este evento, esta primera Copa Mister y Miss de Beijing Olympias Fitness Club. Particularmente quiero agradecer a las autoridades que nos acompañan, al director estatal del Instituto del Deporte, el licenciado Eduardo Urdiales, a nuestra máxima autoridad del deporte en México, presidente de la Federación Mexicana de Fisicoculturismo, el señor Francisco Cabezas, y por supuesto a nuestra gente que nos coordina y que nos motiva a nivel local en Nuevo León, a la presidenta de la asociación, nuestra amiga la profesora Angélica Caldera, y a nuestro buen amigo, el vicepresidente de la asociación, Mauricio Garza. Yo no quisiera más que agradecer. Olympias Fitness Club une su esfuerzo a los ya prestigiados eventos que organiza la asociación en este estado, a los eventos que ya tienen un gran reconocimiento, como los que organiza el MGIM, que ha sido pionero en este tipo de actividades. Nosotros estamos muy comprometidos en este tipo de actividades y solamente estamos sumando nuestro granito de arena para que haya más espacios, para que estos competidores que se preparan tengan otras oportunidades. A los competidores también muchas gracias, porque son ustedes la base principal de este evento, la base donde nosotros pues somos solamente unos motivadores para que ustedes logren sus triunfos. A todos en general esperamos que sea una buena jornada. Tenemos jueces de primer nivel, tenemos a todas nuestras autoridades avalando este evento. Ojalá ganen los favoritos de ustedes y que respetemos los resultados de los jueces, porque es importante dentro de la disciplina deportiva predicar los buenos valores. Les agradecemos mucho su presencia y yo quisiera, sin más preámbulo, pedirle a nuestra máxima autoridad deportiva en el estado, el licenciado Eduardo Urdiales, nos dirigiera algún mensaje en nombre del gobernador de Nuevo León y que dé por inaugurada la jornada de estas actividades. Buenas tardes. La verdad que me da mucho gusto, a nombre del gobierno del estado de Nuevo León, estar aquí con todos ustedes. Quiero de manera muy especial felicitar a todos los que hacen posible este evento, a Francisco, que nos dirige este deporte, el físico-constructivismo a nivel nacional, a Omar, a Nora, que han hecho grandes esfuerzos para tener este evento aquí. Felicitar a TVGIM, felicitar a Olympias Fitness Club por este gran evento. De manera muy particular, agradecer a Pepe, presidente de la Federación Española de Físico Constructivismo, que esté aquí con nosotros, porque da un realce muy especial el tener a alguien de tu nivel, Pepe, con nosotros. Darle la más cordial bienvenida a nuestro estado, a aquellos que vienen de otras entidades. Sé que hay gente de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas. Espero no estar fallando algún otro estado que ande por acá. Y de verdad, decirles que, como normalmente decimos en México, mi casa es su casa, nuestra casa, Nuevo León, es casa de todos ustedes. Estamos seguros de que será un gran evento, tanto para la gente de aquí, de Monterrey, como para los que nos acompañan de fuera. Muchas felicidades y les pido a todos que nos pongamos de pie para hacer la declaratoria inaugural. Julio del año 2009, siendo las 13 horas con 3 minutos, declaro oficialmente inaugurada la primera Copa Mister y Miss TVGIM Olympias Fitness Club. Muchas felicidades. Medalla al mérito deportivo, donde estamos cumpliendo 30 años con el Mister México Juvenil y Veteranos, que lo acabamos de hacer en el mes de mayo. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad, licenciado Eduardo y Omar, para entregarles la medalla al mérito deportivo que otorga la Federación Mexicana, y que con esto pues nos sigan apoyando, ya que nuestro deporte es la base para todos los deportes y que la juventud es la que gana. Aquí son los ganones, la juventud, y con esto pues erradicamos la drogadicción, la delincuencia, y por qué no, hacemos mejores ciudadanos, mejores mexicanos, mejores padres de familia y mejores personas.
Muchas gracias. Espero que otorgarles esta medalla tanto al licenciado Omar como al licenciado Eduardo, director general de Cultura, Física y Deporte del Estado de Nuevo León. Y a ti, Omar, por este gran evento. Espero que sea un pequeño reconocimiento del Consejo Directivo de esta Federación. Y muchas felicidades. Thank you.